Ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más astutos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por los dinosaurios en la tele. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Tengan todos ustedes feliz jueves para todos y para todos los que nos van a ver el día de hoy. Y quiero mandarle un abrazo a mi bebesaurio, a Leonardo Sánchez Velasco, que hoy cumple 10 añotes, 10 años, 10, 10. Felicitaciones. Un abrazote. Ya sabes, mijo, no pude ir porque pues estamos un poquito mal de las rodillas. También de las rodillas. Sí, estamos a fin de mes. Adelante, mi querido Vic. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su canal de las estrellas, de las personas y los trabajadores que hicieron posible, que están haciéndolo y que lo harán en México y en el mundo. Dinosaurios en la tele, tienen mucho gusto en estar con ustedes a hoy, en este día que para nosotros es de esos programas especiales, porque pues ya saben, cuando tenemos a los Dino Classic nos sentimos muy, muy contentos, muy halagados, porque pues hay que aprenderles muchas cosas a ellos. ¿O no, mi querida Bebesauria? Exactamente. Y como siempre, un placer compartir con ustedes, compañeros, y hoy con los Super Dino Classics, que van a estar acompañándonos. Hoy es su día, efectivamente, el último jueves, recuérdenlo, es el cuarto jueves de cada mes, que es cuando están con nosotros. Y muchas gracias a las personas que nos van a ver en la transmisión en vivo, así como los que nos van a ver en la retransmisión. Síganos mandando estrellas, mándenos likes, y no se les olvide suscribirse a la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele, .50 años. Ahí van a ver un logo como este, por eso lo van a poder identificar. Y también suscríbanse a la página de YouTube, que es Dinos Oficial. No aparece el loguito. Ahí está. Este es el que aparece en la página de YouTube. No se les olvide suscribirse. Y también, en un ratito más, Polo nos va a estar dando el número al cual pueden hacer también sus depósitos. Y también en una tienda, Oxxo, que pueden enviar estrellas. Muchas gracias y adelante, compañeros. Yo pensé que ya teníamos tienda para hacer venta de artículos. Dije, ¡ay, qué padre! ¡Me encanta esa idea! Pues también, bueno, también felicidades a Ramón Cruz, que hoy su nieto se graduó en el Campus Querétaro, ceremonia de graduación, a Ramoncito Cruz. Un abrazo desde aquí, están de manteles largos, están ya festejando
No vayas a tomar mucho, Ramón, porque luego te pones muy loco. Sí. No te creas, no te creas. No, adelante, disfrútalo, disfrútalo. Y el 27 de junio, Día del Productor y Director de Televisión México, en México. Ay, a todos aquellos que son directores, que fueron directores, que siguen siendo directores y productores, pues un abrazo también desde aquí, muy grande, ¿no, Víctor? Claro, desde luego, porque sin los productores y directores, pues la televisión andaría media coja. Así es de que les mandamos a todos ellos un abrazote. Igual a mi querido amigo que estuvo con nosotros el martes, Javier Díaz, Sonny DiBecio, también es productor y le mandamos un abrazote. Y estuvo muy buena ese programa, estuvo muy buen, lleva muy buen rating hasta ahorita. Y no me acuerdo cómo está, pero al rato les digo exactamente cómo va ese programa. Ok, pues vámonos, algo más teníamos, ¿no? Ah, no nada más era eso. Nada más eso. Creo que hasta ahorita es eso, porque si no, luego ya sabes que me ataranto y bueno, ¿para qué te digo? Hoy es día completo de los Dino Classic, pero yo quiero que se despabilen, porque híjoles, a veces están... Bueno, están en la clase de técnica y nosotros así. A veces es mejor una mañanera. ¿Y? ¡Qué gacho que seas así! Oye, ahorita que te presente, te van a echar carrilla, vas a ver. No, adelante, adelante, Víctor, cuando quieras. Abre, nuestra presentadora oficial. Ok. Pues el día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Gilberto Campos, del ingeniero Enrique Benzel y del ingeniero, ay, me va a regañar, no es cierto, Ignacio Vázquez Montes. Muchas gracias por acompañarnos. Ahí está. Tercia de Vázquez. Enrique, ya baja al audio que tienes ahí abierto. Perdón. Tienes un audio abierto. Tienes un audio abierto. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Primeramente, saludo a mi abuela amiga Irene Zamora, que está con paciente, la acaban de operar, afortunadamente salió muy bien, y nos está viendo en su casa. Saludos a Irene. Oye, perdón, vas a tener que repetirlo, pero escúchame. Tienes dos audios abiertos en tu canal. Cierra uno de tus audios. Cierra uno de tus audios. Enrique, vence. Tienes dos audios. Tienes dos audios. Cierra tu micrófono, Enrique. ¿Cierra qué? A ver, apaga tu micro. Apágalo. Corta tu micro. ¿Cuál? El micrófono. Cámara. Por eso, sí, córtalo. Ahí está. No. Algo se quedó por ahí. Habíamos ensayado bien, hombre. A ver, yo cómo me escucho. Perdón, buenas noches, buenas tardes a todos. ¿Te escuchas bien? Eres tú, A ver. Si le bajo un poquito, ingeniero Benzel. ¡Ew! ¿Le puede bajar un poquito a su... No sé si es celular el que tiene ahí. ¿No? Ahí está ya. No, ahí está ya. Lo tengo apagado. Es Gilberto, es Gilberto. ¿Soy yo? A ver, voy a cortar mi micrófono. Ajá. Bueno, ahora sí habla Enrique, por favor. A ver, ya. Ahí está, ahí se quitó. Ahí está, sí, era Gilberto. Era Doris, a ver, Doris, algo pasó. Conecta tu micro. ¿Saben qué le pasa a Gilberto? Ey. Que está monitoreando el debate de su expresidente con su presidente. Ah, ok. Sí, recuerdo del pasillo cuando le gritaban a alguien,
oye, oye, tú, ¿eres de audio? Y le decía, ¿eh? Ah, sí, sí, eres de audio, ven. Sí. Tienes problemas en el audio, Toris. Voy a cortarme, voy a salirme y vuelvo a entrar para cortar todo. Sí, 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 por favor. Ahí está, ahí está. Bueno, vámonos, vámonos para que empiecen a exponer. Y antes que se nos olvide, el día 6 de julio recibí la invitación, bueno, recibimos la invitación de Miguel Sabido, va a dar una conferencia en el Museo de Antropología. Ajá. Para defender la identidad cultural de México. Ajá. Entonces dice que todo el mundo está invitado a eso. Es entrada libre el día 6 de julio a las 12 del día. ¿Quién lo da? Miguel Sabido. Ah, ok. ¿Y nos repites lo de Irene, por favor? Irene fue operada de un problema en el riñón o algo así. Pero afortunadamente ya salió, está bien, ya está en su casa. Ok, piedra, ¿no? Una piedra en el camino se encontró. La cuestión. A ver, ya regresó el Toris porque creo que fue a cambiarle la frecuencia. Se tuvo que meter atrás del rack del crucero para poder cambiar la frecuencia. A ver, mi querido Toris. Ahí cómo me escuchan, perdón. Ahí está mejor. Ahí estamos bien. Estás mejor. Sí, sí, gracias a Dios estoy mejor. Mejor, mejor. A ver, bueno, Toris, platícanos, ¿cuándo entraste? ¿Cuándo entré a la empresa? Sí. ¿Y por qué? ¿Con quién entraste? ¿Por medio de quién? Por medio de mi papá. Mi papá... Yo nunca te ayudé. ¿Eh? Yo nunca te ayudé. No, no, pero el de a de veras. No el del nidito. No, okay. Era otro. No, entré en el año de 1963, 64. En el 65 me dieron la planta en Telesistema Mexicano. En mayo del 65. Y entré a trabajar ahí a tele, pero entré con el ingeniero Pereira, que él era el director técnico en esa época. Miguel. Y como llegué, me llevaron ahí a ver a dónde lo mandas, porque quiere trabajar, a ver si es cierto. Entonces estuve en su oficina una temporada de B, lleva los papeles y tráelos, y ya sabes, ¿no? Ejecutivo de oficina. Pero pues no, la verdad, oficina no me interesaba. Me interesaban las cámaras, todo lo que era televisión. Uh-huh. Y así hablé como un mes, estuve ahí, y hablé con el ingeniero y le dije, ¿sabe qué, Inge? Pues me quiero ir, ya empecé a conocer yo más departamentos y luego me gustaría meterme a cámaras. Ah, ¿sí? ¿Quieres ser camarógrafo? No, le digo, pues a cámaras, a aprender las cámaras. Ok, entonces te vas a ir al departamento de mantenimiento de cámaras con el ingeniero, ¿era Ávila o Dávila? Dávila. 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 Entonces llegué ahí, me presenté con él y me dijo, ok. Entonces, ¿qué sabes hacer? Estaba yo chamaco. La producción. Entonces ya agarraron y me dijeron, ¿sabes qué? Que en ese momento llegó ahí el ingeniero Puma, el ingeniero Antonio de Silva. Y le dijo el ingeniero Dávila, le dijo, ya tienes un ayudante para tus horticones y tus bulbos. Pues entonces me
me jaló él y me enseñaron. Era la Marconi, blanco y negro, el horticón. Y me empecé a aprender los horticones y cómo los llevaba de lista, horas, todo, todo, en qué estudio, qué cámara, todo, todo llevaba un control de todos los horticones. Un récord. Porque esos horticones que ya dejaban, se cansaban, así decían, ya está cansado, ya no ve bien, los mandaban de regreso. No sé, no me acuerdo la compañía, pero ahí estuve y luego conocí lo que eran los controles de video de cámaras y me dijeron, ven, te vas a aventar ese rack. Cada control, cada cámara tenía un control y un rack lleno de bulbos, chiquitos y grandes, chiquitos y grandes. Entonces, ¿sabes qué? Con el aparato ese que tenía 300 hoyitos diferentes para poner los bulbos y los marcabas, los ibas checando a ver qué capacidad tenía de vida cada bulbo. Y los bulbos que ya estaban, que no llegaban al verde, pues eran bajos de emisión. Bajos, entonces se cambiaban. Los tenías que anotar y de qué rack y qué día, qué fecha y qué hora. Así fue el inicio que tuve yo. Y andaba entre la central de video a un ladito. Ahí fue donde conocí yo al ingeniero Ignacio, a Nachito y a los demás, ¿no? Que estaba también el ingeniero Amado Lavallade, había varios. Enrique Manjarres. Manjarres, Enrique, estaba también este otro. Bernabé Romero. Bernabé. El burro. Por favor, Enrique. Entonces, pues ya ahí, y en eso, como un año después, pasó, me hablaron del ingeniero Mesa, de videotape. Y el ingeniero Víctor Vega estaban los dos. El negro. Víctor Vega. No. Sí, Vega. Víctor Vega. Y ya me dijo, ¿sabes qué? Que te vienes para acá. Y como sabes, estás en mantenimiento, pues vas a ser operador y mantenimiento de máquinas. Todas las máquinas traían racks también de bulbos, y pues órale, tú sabes, y órale, atrás de las máquinas grandes pues estaba la unidad de borrado, y también era de bulbos. Y así empecé con videotape, a aprender videotape, y un día me dijo el ingeniero Mesa, dice, a ver, ¿qué estás estudiando, chato? Monstruo, porque me decía monstruo. ¿Qué estás estudiando, monstruo? No, pues lo que me mandó, estudiando las máquinas y el video y no, en la escuela, y que me manda a terminar la prepa. Estaba allí iniciándola. Pues agarré carrera. Entonces me dice, ¿sabes qué? Te vas a ir al turno de la noche para que aprendas a hacer copias. Operación de videotape y mantenimiento. Y ahí estuve en videotape varios tiempos. Pero sí aprendí algo porque entraba a las 11 de la noche, salía a las 6 de la mañana, entraba a las 7 de la mañana a la prepa. Y así fue. Luego, pues ya iba al trabajo, a la prepa, y a estudiar, y terminé la prepa. Entonces, sabes tú que sigue uno, y luego me mandó a ir a la ECIME, que estaba en ahí por las vías, hombre, ¿cómo se llama? En el casco de Santo Tomás. Sí, el casco de Santo Tomás, allá por las vías. Y ya estuve una temporada ahí,
La verdad, no terminé la carrera, me quedé en pasante, pero pues, ahí seguimos en tele y bendito sea Dios, hubo una temporada que dieron la oportunidad también en tele, que nos mandaban ya a los cursos de todo el nuevo equipo, porque cada 5 años llegaba equipo nuevo. Uh-huh, sí. Tele, switchers, cámaras, todo. Y fue como, gracias a Dios. Mira, esa es la BR-1000 de 2 pulgadas. Y en la parte la que tenías, de, ¿esa era la que usabas en el satélite? En el satélite, exactamente. En la parte de atrás, del lado derecho, era una cosota grande que estaba la unidad de borrado, que es la que luego a veces nos daba mucho problema. Y luego ya, esa fue la primera máquina que modificaron para color, que fue, mira, las cabezas, ese motorcito que se ve son las, el rotor de las cabezas trae 4 cabezas de video y pasa la cinta así y gira el y va grabando y acá está la unidad de borrado. Uh-huh. Y están las cabezas de audio también. Entonces, se aprenden a hacer muchas cosas porque cuando aprendí también me tocó editar a navaja. Y era, pues ahora sí que era de cortar los originales. Y si echabas a perder eso, olvídate. Era cortar un original. Y ya después ya empezó electrónicamente a hacer las ediciones. Enrique Benzel, él también editó a navaja. A mí me tocaba editar también Domingo Cerdes, que pasaba los domingos en la noche. Ese lo empezamos a editar el sábado, porque eso se cortaba y editaban a navaja. Y terminamos ya el domingo en la tarde o ya en la noche, ya para entrar al aire. Y las ediciones no tenían que brincar la imagen, ni tenías que comerte el audio. Pues era muy, muy interesante, muy interesante. Y muy elaborado. Sí, elaborado. Y luego ya seguí con eso. De videotape estuve ahí, y, híjoles, perdón, pero no recuerdo todos los nombres, pero era el jefe de entonces estaba el ingeniero Villaseñor, estaba bien, también Pepe Villaseñor, estaba también el ingeniero Lambarri, mi Ángel. Suegro, Ángel Lambarri, Humberto Álvarez, estaba, pues había muchos, estaba, híjoles, perdón, se me va el avión con los nombres, pero sí, muy, muy, muy padre. Y en 1968 me tocó editar lo mejor de las Olimpiadas, que pasaba, era el resumen que pasaba en las noches a las 10 de la noche. Entonces, fue electrónico, ¿no? Electrónico ya. Sí, eso ya se editaba electrónico. Y estaba yo con el que me tocó de productor, director de edición, era A ver, Enrique. Yo no estaba con él. No, Enrique andaba en el crucero en ese entonces. Y al año siguiente, en 1969, pusieron la máquina esa que vimos ahorita, la montaron ya en el satélite. En 1968 la montaron y en el 69 ya le pusieron todos para hacer para hacer la a color, se le puso el intersync, el intersync ya no era de bulbos, se hizo de todo, de transistores, transistorizado. Transistores.
Toris. Teo. El Inter 05. Ajá. Y luego, así enfrente de la cámara, atrás del operador, o sea, de espaldas, se encontraba el Colortec, Amtec, para corregir algunas cosas de errores de la grabación. Estaba también para corregir el burst, el color, darle amplitud. Que a mí me gustaba el color. El color blue, burst. El color burst. Y teníamos también los. Era de 7 ciclos. Tenía que tener 7 ciclos. Exacto. Y tenía 20 unidades arriba y 20 unidades abajo de la mitad de donde estaba la sincronía. Era de 40 unidades. Así porque es. Si le dabas más, ya empezabas a. El color se empezaba a emplastar muy feo. No, pero. Man. Eso, la eso señal, fue más o menos hasta el la 60. Señal de, la señal de video era un vol pico a pico. Un vol. 40% de sincronía. Ajá. Y el 60% de video y 10% de pedestal. De lo que era el, también el... Ahí están las cabezas para grabar, la guía y la cinta. Las cabezas de la máquina. Y... El tambor, sí, y era cada cabeza era un canal, se convertía en 4 canales, entonces cuando estaba una cabeza media tapada, se veía mucho ruido en esa línea. Entonces teníamos que tener cuidado porque tenía uno que limpiarlas o ajustarla en el InterSync para que tuviera la misma calidad y estuvieran todas parejas. Y no se viera ruido en la imagen. Había, a la hora de reproducir en play, había un compensador de ruido, pero no lo compensaba en total, ¿no? En su totalidad. Entonces, si se grababa mal, ya salía mal. Ya no era posible que ajustaras totalmente esa señal. Pero sí, sí era interesante porque el color se implementó en la señal de video con el burst, que es lo que agarraba en la orillita. Era, no me acuerdo las medidas, pero de burst eran 40 unidades, entonces implementaron 20 y 20. 20 positivos, 20 negativos. Hay 7.5 de pedestal, ¿no? 7.5 de pedestal y video. Lo demás que eran video. Y ahí eso fue en videotape, en la unidad LUNIC, no, en el satélite. El satélite era un solo camión para esa máquina, pues estaba muy grande y traía su propia planta para eso. En esa unidad, cuando yo llegué, me tocó de jefe el ingeniero Salvador Maiz. Claro. Salvador Maiz y el chofer y yo. Éramos. Barba estuvo Rodolfo también. Rodolfo Martínez. Y ese camión. Se conectaba con el crucero, con la Luni, con cualquiera. Entonces, cuando íbamos a grabar, que no, pues vete para allá y o vete al fútbol a Toluca. Iba yo a Toluca y con ese camión hacíamos las repeticiones. Uh-huh. Y para el Mundial del 70 se le montó una unidad de disco. Ese disco llegó primero a la central de video. Yo no sé si te recuerdes, Enrique. Eran 2 discos. Ajá. Y ahí nos dieron
pues cómo operarlos y todo también. Un manual de operación. Era un rito ajustar ese disco, un rito. Y es que nada más grababa 30 segundos para adelante y de regreso grababa 30 segundos y borraba lo que iba a grabar. Así es. Y era hermoso porque era de, pues se veía muy bonito, de platino así, el disco, pero un disco pues hermoso. Sí, pero tenías que estar muy atento porque cuando avanzaba los delanteros tenías que empezar a grabar para pescar el gol o la falla, cualquier cosa. Y regrésate y repítelo, ¿no? Ese lo usaban para repetición y era rapidísimo. Sí, porque sí, sí. También, si había algún movimiento en falso, brincaba la aguja. Brincaba. Se le pegaba así. ¿Perdón? Dos cosas. Una, las máquinas de 2 pulgadas sí grababan color todas. El problema del videotape. Era reproducción por el videotape. Era la reproducción. Esa era la gran bronca de videotape. Sí. Y esos discos de Ampex, el problema era que eran cuatro agujas, vamos a llamarlo así. Ajá. Arriba y abajo de uno de los discos, arriba y abajo del otro disco. Uh-huh. El problema de esos eran ajustarlos a lo que le llamaban los gringos el end stop, o sea, el final de cada disco. Cada disco. El que terminaba arriba de este lado, terminaba abajo de este lado. Uh-huh. Y el otro al revés. Entonces, era un relajo ese ajuste. Lo tuvimos en el crucero, si bien nos va 8 días, pero con el movimiento del camión, era un problema ajustarlo. Exacto. Entonces, por eso, estuvo 8 días, y al 9.º día pasó a la central de video, como dice Nacho, porque ahí no se movía. Sí. Ahí estaba estable, y entonces era más fácil hacer las grabaciones y las repeticiones desde la central de video, ¿verdad, Nacho? Así es. Así es. Perdón, voy a tener que poner los comentarios porque hay unos que están muy interesantes, como este primero, Polo. Sí, dice Yolanda Parra. Saludos a todos y por supuesto orgullosa de ser esposa de Gilberto. Saludos, señora Yolanda. Saludos, señora Yolanda. Y Claudia Engelman Wenzel dice que le baje el volumen a la computadora. Steve Rivera, saludos mis dinos y extensivos Enrique Wenzel, Gilberto Campos y Nachito Vázquez. Uh-huh. Dice Tony de Becho. Buenas noches, saludos a todos en la mesa. Les envío un fuerte abrazo. Saludos, Sony. Saludos, Sony. Yolanda Parra, Enrique, por favor, intimidades no. Alex Galán dice: saludos a todos, gracias por compartir tantas anécdotas y tantas experiencias. Y también me sumo a él. Y aquí viene la pregunta que hace Alex Galán. Perdón, dice: pregunta Gilberto, le pregunta a Gilberto, telenovelas como ¿Quién o El edificio de enfrente, ambas a color, se anunciaban como Domingos Herdes también? ¿Eso editabas, Gilberto? Así es. Domingos Herdes. Él habla de porque yo me acuerdo que yo estuve en las dos novelas esas. Más que novelas eran teleteatros. Sí. ¿Quién y El edificio de enfrente los dirigía Raúl Araiza? Sí. ¿Quién lo hizo Araiza? Araiza. Y trabajaba la señora Pinal. Ajá, la señora Pinal. Porque el apuntador era Carlitos Méndez Ochoa. Carlitos Méndez. Tenía muchos corajes con el estelar masculino. Uh-huh. Pero no fue el nombre. Luego también me tocó editar la de las novelas históricas.
que también dirigía Araiza, Raúl Araiza, y me tocó editar la de la que grababas tú, Enrique, ¿cómo se llama? La de El Carruaje. El Carruaje, sí. Yanina. Que también sí. Se hacía con la. ¿Con qué unidad? ¿Con la Lunic? No. Sí, ¿verdad? Sí, con la, no. Sí, era la Lunic. Pero eso hacíamos la de la Constitución, que fue con la señora Félix. María Félix. Ajá. Y me tocó editar que el que iba, le tocaba editar de editor en sí para que nosotros seamos el operador, pero era Ebenezer Reina. Sí. Que él era, Ebenezer Reina llevaba los papeles que era el asistente de Raúl. Ajá. Y el floor manager era Marcelino, que es el que anotaba todo, y esos papeles se los entregaba a Ebenezer, y Ebenezer, ahí iban los números de cinta, números de tiempos, todo. Pues era una bitácora que hacía Marcelino y le entregaba la bitácora a Ebenezer, hasta que Ebenezer ya no lo pudo hacer. Se quedó Marcelino a hacer, él editaba y así, o sea, él hacía la bitácora, sí. Y él editaba en tres cuartos, ¿de acuerdo? Sí, porque estaba yo en ese tiempo, te digo, en tiempo de la histórica, todavía me subieron a videotape a editar. Uh-huh. Y metieron al satélite, me pusieron a H. Manuel. H. Manuel Montes, una temporada con ¿quién estuvo ahí también? Ay, no recuerdo, pero. Y luego ya cuando me bajaron, nos vimos, me tocó a mí estar en el Mundial en el 70. En el 70 me tocó estar en Puebla y en Toluca, con el satélite. Mm-hmm. Viajábamos, terminábamos en Puebla el partido, desinstalábamos todo y llegábamos a Toluca a las 2, 3 de la mañana, y a las 7 de la mañana estábamos instalando, terminando de instalar, y a desayunar a las 8 y a las 8 y media nos daba muy poquito tiempo. Entonces ahí enfrente, ahí atrás del estadio de Toluca, había una señora que vivía ahí enfrente y ella nos hacía de desayunos. Uh-huh. Y le pusimos Doña Cara. Doña Cara. ¿Por qué será? Oye, sí, aquí, te voy a poner otro comentario también de Alex Galán. Dice, amo la locación de la Constitución. Cuando grabábamos en el Castillo de Chapultepec o cuando María avienta los juegos pirotécnicos en señal de duelo de los yaquis asesinados, dicen que sí, se quemó la mano de verdad. Sí, sí, inclusive mandó hacerse una limpia porque tenía miedo de que le volviera a pasar otra vez y que, pues, que eso era malas vibras y fuera. No, le fueron a hacer una limpia ahí estábamos en Huastepec. Uh-huh. Huastepec, y el ingeniero de la unidad era el ingeniero Durán. Miguel Durán. Uh-huh. Es que las novelas históricas, como comentario, el Toris no me va a decir mentiras, todas las novelas históricas tienen... Hay varios detalles que no se pueden contar de lo que sucedió durante las grabaciones. Yo me acuerdo de algo que sucedió en Puebla, cuando se hizo parte de la batalla del 5 de mayo. Ahí se perdieron un par de cosas y dos se rompieron, y aguas, no se puede decir qué fue lo que sucedió, pero fuimos testigos de eso.
Pero sí, yo tengo una pregunta más para el Toris. Ya nos dijiste cuándo entraste. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Ya dijo mi esposa que cosas así no. Intimidades, ¿no? No puedo. Si no le toca. Le toca ¿cómo se llama? Le toca a Tina. Sí, Yolanda Parra dice: Enrique, por favor, intimidades no. Ya te lo reitera. Oye, nos dice también Claudia. Y Claudia Ángel nos dice: saludos a los ingenieros con cariño, respeto y admiración. Claro que sí, todos nosotros los respetamos. Porque pues ya están, sí, es cierto. Sí, como los operadores de video. Nada más como comentario así, mi plática, para dejarlos hablar, que hable mucho. Estando yo cuando entré al departamento de mantenimiento de cámaras, me dieron un bulbo grandote, pero no era bulbo, era una lámpara fundida de un 2,000 o 5,000. Ajá. Me dijeron, como estás en mantenimiento, te toca ir y cambiarle, se fundió el foco de la antena, órale para arriba, y échala aquí, y amárratela y vas a la sí. torre. Y ahí iba, ya, me detuvieron en el primer escalón. No te creas, ¿a dónde vas? Pero ya iba yo, todo así. Tembloroso para subir hasta allá arriba. Y a muchos los mandaban por sincronía o por barras o por multiburts. Por el lazo para amarrar la sincronía, ¿te acuerdas? Sí, por el lazo, no, pero era bonito, éramos. Pero Toris, Thanos. Nacho y Chucho Herrera sí se ponían de acuerdo y a mí me tocó subir al tercer descanso a mover que se trababa alguna microonda. Me tocó subir varias veces y hacíamos un ¿cómo se llama? Un disparejo, pues siempre perdía yo. Siempre ganaba. ¿Quién sabe por qué? Cierto. Fíjate que ese detalle es muy padre porque nada más había una sola microonda que tenía motor para moverlo horizontal y vertical. ¿No eran las dos esas? No, la no me recuerdo qué número de parábola, pero había dos o tres parábolas que tenías que subir para poder panear. Entonces, abajo en la central de video teníamos una línea Oki de los teléfonos Oki, y entonces ellos, la persona que estaba abajo tenía que empezar a panear horizontal y después vertical, porque las parábolas de las microondas, tanto la transmisora como la receptora, tenían que quedar perpendicular perfectamente para que la señal fuera, y la señal de prueba era un diente de sierra, no sé si te recuerdes, Enrique. Sí. Tenía en el osciloscopio, era un diente de sierra que tenía que quedar perfectamente alineado para que la señal llegara limpia, limpia. Entonces te tenías que subir al tercer descanso o al segundo descanso para panear la microonda, tanto para el box como para Toluca. Para Toluca era un doble enlace. El camión de microondas en la bombonera, y el otro, un receptor en el Cerro de las Cruces. Ese receptor le daba a otra microonda transmisora, era un doble enlace, y de ahí del Cerro de las Cruces hacia la torre del Canal 2. Hubo así muchas cosas. Ahorita que mencionan los del box de la Coliseo, hubo un día que no entrábamos. Por más que se le movía la microonda, no entrábamos. El ingeniero Rojas se subió con unos binoculares. No me lo van a creer. ¿Saben que por qué no entrábamos? Porque no, del piso 14, ya no me acuerdo, 16, las ventanas de la Torre Latino las habían dejado abiertas. Y entonces
no rebotaba la señal hacia la torre de Televicentro, allá a Chapultepec. Fuimos hasta la Latino, hablamos con el vigilante, fue todo un relajo, pero pudimos cerrar, y una vez cerradas las ventanas, que no haya estado en la central, bueno, en microondas, habló y dijo, ya llegó la señal, y no era payasada, dejaron las ventanas abiertas de ese piso, y ahí rebotaba la señal para Chapultepec. Claro, claro. Increíble. Yo les voy a platicar otro de las anécdotas que sucedieron en la transmisión del box de la Arena Coliseo. Nosotros usábamos dos líneas telefónicas privadas, la 1810 y la 1833. Yo no sé si se acuerdan de Agustín Saavedra, que era sí, de audio, claro. ¿Sí? De Agustín Saavedra. Él era el encargado de llevar todas las cosas de teléfonos de México. Teléfonos de México nos asignaban dos líneas telefónicas, la 1810 y la 1833, porque eran muy limpias para poder transmitir. Y el ingeniero Nacho Dávila comenzó a decirnos que usáramos el subcarrier para mandar el audio junto con el video. Pero nosotros no queríamos, ¿no? Pero entonces usábamos las líneas telefónicas. Y esa vez no estaban funcionando las líneas telefónicas. Y teníamos un teléfono directo en la central de video, me recuerdo el número, 216697. Ese era el número telefónico. Entonces, a Armando Granados, si ¿sí se recuerdan? Operador de audio, le decía por teléfono, por el magneto, le decía, ¿sabes qué? Mándamelo por el teléfono, márcame el teléfono, el 216697, ¿verdad? Ok, ahora por ahí me vas a mandar el audio, antes de entrar al aire, ¿eh? Sí, ok, a ver, mándame el audio, ya lo ponía yo al amplificador, al distribuidor, y ahí se lo mandaba yo al máster del Canal 2, que el Canal 2 pasaba el box en los sábados en la noche. Y decía en la cabina de locutores, el locutor, y ahora cámaras y micrófonos desde la Arena Coliseo. Y entraba el locutor como pescadito. No se oía. Sácalo del aire. Y entraba la marcha y el slide de Corona. Tarata, tan, 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 y mientras nosotros, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no mandas el audio? A ver, mándamelo nuevamente. Y otra vez, ok, ya estamos, a ver, Master, ¿me la recibes? Sí, ya está, ya, ok. Cámaras y micrófonos desde la Arena Coliseo. Y yo otra vez, como tres veces, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? No cuelgues el teléfono, por favor. Pero es que se oye todas las groserías, pues quítale la pastilla del micrófono del teléfono. Pero así pasó como tres o cuatro, pues nos echamos como unos tres o cuatro minutos. Ahora, cámaras y micrófonos desde la Arena Coliseo. No. Era hacer con las uñas, pues, con las uñas. Era. Les voy a platicar otra del box de la Coliseo. Ajá. Fue una pelea para sacar al retador del campeón nacional. No me preguntes de qué categoría. Pero estaba el acorazado de bolsillo, Chucho Castillo. Luis Castillo. Luis Castillo. Entonces gana él y el otro pelea en otro lugar, creo en Guadalajara, peleaban Pedro contra Juan para de ahí sacar el otro retador para el campeonato. Entonces gana Luis Castillo y se sube Paquito Valjeto al ring.
Luisito, felicidades, gracias. Oye, en Guadalajara mañana pelean Chucho contra Pedro. ¿Y cómo ves esa pelea al aire y en vivo? Y le dice Luis Castillo a Paquito, pues para mí, Paquito, que los dos son ojetes. Al aire. Muy cierto. Por eso debe de estar grabado. Sí, es cierto. Eso para mí, bueno, dice, para mí que los dos son. Para mí, Paquito, que los dos son. Don Paco tenía muchas anécdotas. Muy otra buenas. Otra de esas. En el estadio olímpico de Ciudad Universitaria estaba la porra del Atlante y estaba entonces el Chatito Ortiz en el Necaxa y Juan Dosal lo iba a entrevistar ahí en la pista de tartán y ahí lo va a entrevistar y comienza a hablar Juan, comienza a hablar Juan con el Chatito y la torra y la porra comienza Chatito y Chatito no volteaba, ¿no? Chatito y de una de esas voltea papá Chatito al aire. En la CEU bueno. También no sé qué hizo el árbitro, se equivocó y empezó medio estadio, un pedazo de estadio a refrescarse al árbitro, pero se oía muy bajito y al rato era más fuerte y más fuerte, pero no se entendía. Mandujano, que estaba de operador de audio, sí lo oyó y entonces le empezó a bajar al ambiente, porque era una mentada en contra del árbitro. De repente, ya cuando estaba muy fuerte, el señor Kenny le dijo, Mandujano, no oigo el ambiente, súbele. Y a la hora de subir se oyó clarito, árbitro, tracata, tracata, tracata. Bájale, pues ya pa' qué. Ya se oyó. De esas había muchos. Sí, ahorita lo siguen contando. Una cosa, Toris, una cosa, con este Antonio de Silva, el Puma, los horticones los metían, los tenían que meter en un refrigerador, así es, ¿verdad? Y bueno, entonces con Antonio de Silva también me pasó una cosa. Antonio de Silva, recuerdan, en las cabinas de producción, por ahí se está metiendo un audio. Sí, a ver, otra vez creo que se está metiendo el mismo audio de hace rato. Sí. Nada más hay que checarlo porque no dejan al expositor hablar. Oye más el ruido. Ok. Sí, el Puma. No sé si se recuerden que en las cabinas de producción había los monitores, estaba el switcher, estaba la consola de audio pegada al switcher, y al frente estaba la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3, el previo, el program y el aire. Eran cinco los monitores. Entonces, yo no sé si total que al Puma lo mandaron a ajustar los monitores y me habla por teléfono desde el estudio B. Dice, Nacho, sí, dime, oye, mándame multiboards, barras. Dice, bueno, mándame lo que tú quieras a los monitores. Lo que yo quiera, sí, lo que tú quieras. Ah, ok, sale. ¿Te recuerdas, Enrique, que ahí teníamos los racks de audio y de video? Entonces, me agarré un parche de audio, le puse un alambrito, y le puse al parche de video y le mandé audio. Y como pasaron como
15, 20 minutos, 30 minutos, que no podía arreglar sus monitores, y regresa, oye, ¿qué me mandaste? Pues yo, tú me dijiste que te mandara lo que quisiera, ¿y qué me mandaste? Pues te mandé audio, cabrón. Y el monitor, todos los monitores. No, sucedían cosas muy padres. Necesito meter más comentarios. Claro que sí. Híjole, a ver, Toro, este es para ti, mano. Sonny de Vicio dice, pregunta para el ingeniero Gilberto Campos, ¿por qué el sobre nombre de Toris? Oh, bueno, cuando yo entré a tele, venía de ser novillero retirado. Me retiró un toro y le tuve que poner... No es cierto. Le puse departamento. Entonces, por eso él no... Pero como ya había otra persona que estaba, creo que en montaje, que le decían el toro, entonces, me dijeron, no, Toro, Toris, Toris, estás muy chiquito, Toris, Toris, y se me quedó Toris. Inclusive con Dorita y con Carlitos, que íbamos a cobrar ahí enfrente del correo, en la caja, llegaba yo y Gilberto Campos, no, tú eres Gilberto Toris, órale. Y así me tenía Gilberto Toris en los sobres de mi pago. Ese fue realmente el mote del Toris, y se me quedó. Ahorita que dices de la caja, pues cobrábamos cada 5 días, cobrábamos los días 5, el 10, el 15, el 20, el 25 y el 30. Y aparte en el sindicato y los viernes en las agencias de publicidad. Claro. Muchos acostumbrábamos a dejar el sueldo y cobrarlo cada cuatro veces, y luego se enojaba todo un mes. Decía, oigan, vengan por su sobre, porque no se los voy a estar guardando, aquí no es banco. Y es que, como nos pagaban por otros lados, entonces decíamos, hay que hacer nuestro guardadito. Sí. Fíjate que hablando de las cuentas, yo recuerdo alguna vez estaba ¿cómo se llaman? Un productor, y se recuerda que la vez pasada estábamos hablando de el primer wiper que llegó a la central de video, era parchable para todos los estudios. Entonces, mientras estaba un comercial haciendo en el estudio A, había otro en el estudio B, y estaba en el estudio B, me llamaron por teléfono, oye, ¿tienes desocupado el wiper? Digo, no, lo tengo con el estudio A. Oye, pues es que son nada más 20 segundos. Digo, mira, mientras se termino de grabar lo del estudio A, y mientras ensayan estos, grabamos lo tuyo. Y era de Colgate, Palmolive. Sí, ok. Entonces, pues ensáyalo. Y el wiper tenía pues los bancos A y B, pero tenía 4 o 5 entradas. La 1, la 2 y la 3 y el previo. Y ya estás listo porque ya terminamos acá. Ok, y llegamos, lo parchamos para el estudio B, pues, y corre video TV 5, 4, 3, 2, y nos lo echamos. Y de la 3 a la 1, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, con los distintos efectos, ¿no? El 19, que siempre era muy socorrido. Y terminamos, ok, quedó bien, ya me regresé con el estudio B, y me dice, oye, ¿vas a cobrar allá Palmolive? Digo, sí, ok, cómo no.
y no fui. Me dice, oye, Nacho, ¿ya fuiste a cobrar las cuentas de la Palmolive? No he ido, pero esta semana voy. Y fui, y de repente veo mi cheque, $2,000 en ese tiempo. Yo dije, yo creí que era para todo el staff. Dije, no, pues, la verdad es que no, pues lo voy a guardar por si acaso me lo piden, pues yo se los pago. Me dice, oye, gordo, ¿ya cobraste? Sí, le digo, pero creo que es para todo el staff. No, ese es tuyo nada más. Le digo, gracias, ¿eh? De ese tamaño se cobraban las cuentas. Ajá. Sí. Por eso dejaba. Tienes que poner pausado porque si no te cobraban lo que era tuyo. Uh-huh. Dice Steve Vera. Dice, me tocó trabajar con el TODIS en las unidades de control remoto, Benito Juárez, Lunic y Vikingo, siendo jefe el ingeniero Ricardo Cortés, el gato. Así es. Yo era el segundo de a bordo con el gato estuve muchos años. Luego de ahí de la Lunic nos fuimos a armar la Westar. ¿Recuerdas que ahí se armó la Westar en tele? Cuando se compró esa plataforma, venía libre y se mandó a hacer toda la caja para meterle su planta y meter todas las cámaras LDK4 de la Philips. LDK4. Se le metieron dos máquinas de videotape y se le metieron la consola de audio, que era la más grande que se metieron, que se tenía ese día, esa unidad, la todo el cableado lo hizo el gordito de instalaciones, hombre. ¿El Pato? No. Que inclusive se quedó en la web, pero es que yo con los nombres soy malo, perdón. ¿Pablo? Pablito. Pablo, sí. Ron Pablito. Y y esa se le sacaron todos los servicios de audio a esa consola. Y tenía grandísima, estaba la consola de, no recuerdo si eran 60 y tantos canales. Y muy, muy, muy grande la consola. Y estuvo también ahí con nosotros en la West armándolo, estaba el ingeniero Francisco Tovar estuvo con nosotros, estuvo también estuvo, ¿cómo se llama? Miguel Rivas, que era de Miguel Audi. Rivas. Miguel Rivas Escamilla. Rivas Escamilla. Y pues me tocó estar en varias unidades. Y luego después, cuando falleció el chico Llaver, ajá, dejó el departamento de iluminación y todos no sabían. Entonces querían mandar me querían mandar a mí y yo no quería iluminación. Y pues no, pues que te vas a la iluminación, te vas a iluminación. Y yo dije, pues ahí está Óscar Mejía, que ya tiene muchos años, ya él es el segundo de, él era el segundo de Chico Llaver. Y tenía muy buenos iluminadores que estaban ahí, estaba también en Zamudio, pero dijeron, te quedas tú. Y bendito sea Dios, yo creo que trabajé muy bien con los muchachos y tuve otros años también ahí. Y logramos conseguir pues bastante equipo nuevo y camiones, unidades, pero sí... Sí, me tocó vivir en Televisa una vida que le doy gracias a Dios por todo.
tener el trabajo y conocer a toda la gente, a todos ustedes, que son mi gran familia, porque vivía yo más tiempo con ustedes que con mi familia. Entonces, ¿a dónde vas? Pues a mi casa. No estás aquí, no, pero aquí es mi trabajo y allá es mi casa. Luego también en control remoto estuve mucho tiempo también. Allá me pagas. Allá me pagan. Aquí me quitas y allá me pagan. Y sí, también estuve muchos años también en portátiles. ¿Qué? Inclusive me tocó viajar un poco también con portátiles y con Víctor también salimos por ahí a dar la vuelta. Fuimos a Holanda, fuimos a Grecia. A Holanda, Grecia. Toris. Sí. Ya lo dijo Yolanda, nada de intimidades ni de joterías. No son intimidades. Bueno, en fin. Y con el crucero me tocó estar con el ingeniero. Cuando se salió el ingeniero Víctor Manuel Rojas de la unidad, a mí me tocó, cuando se salió Enrique Benzel, me jaló el ingeniero Rojas al crucero. Y estuve yo ahí unos días, un poco tiempo con él. Luego salió él y entró el ingeniero. Lo salieron. Lo salieron. El ingeniero Gasteazoro. El Nica. Y ahí estuvimos un poco de un rato también. Y ahí entró ya también salió. También estuvo también Granados, estaba en audio. Armando. Armando Granados. Armando Granados Páez. Ajá. Luego de operador de video, pues se quedó, pusieron al ingeniero Chanoc, al ingeniero Javier Domínguez. El Chanoc. ¿A dónde queda el mar? Y antes de él estuvo en el crucero Donavío y Víctor Fernández. Así es. Ah, claro, el tractor. San Ángel, entró el Chanoc. Oye, Toro, está preguntando Alex Galán que si es cierto que nadie se le acercaba a la doña en los descansos de grabación de las novelas. Nadie. ¿Tú sabías la razón por qué? Ya me dijeron que no puedo decir nada. Oye, ¿qué de cosas han de tener? Qué bueno. Yo lo que sí me acuerdo, Toris y Nacho, es que Marcelino. Suegra. Ajá. Está preguntando Alex Galán que si dice, pues cuéntanos, Benzel. ¿De qué hora? Suéltala, Benzel, para que no digan que yo nomás solito. No, yo quería pedirle a Víctor que si metía la parte que yo le mandé de los récords del crucero, que es unos récords para la empresa que siguen siendo récords mundiales. ¿Lo tienes por ahí, Víctor? Ay, pues por ahí no sé, pero tengo las gráficas que me habías mandado anteriormente. Bríncate todas esas ya casi para el final. Okay. No le hagas caso. El primer mundial de fútbol que se transmitió por televisión blanco y negro lo hizo el crucero desde Chile en 1962. Fue el primer mundial que se transmitió por televisión, porque el de 66, que fue en Londres, ya fue el segundo. Más adelante. ¿Más todavía? ¿No ensayaron? La unidad crucero, en 1962, primera transmisión de un campeonato mundial de fútbol en televisión en República de Chile, 1965. Transmisión Eso es especial desde la Basílica de Guadalupe
por la inauguración del primer satélite entre Europa y América, el Early Bird, el pájaro madrugador. La primera grabación en exteriores de una telenovela, la primera telenovela histórica, La Tormenta. Gracias. Y dice gracias. No, mira, mira, ¿en qué año? Ese fue en videotape en el 66. Ajá. Mira, el no, grandote del lado izquierdo era... Como por el 64. ¿Esa foto? Está todavía el grandote, ¿cómo se llamaba? Agustín Toro. Agustín Ibarra. Agustín. Y al mero centro está Jesús Acuña, que después fue director de novelas. Ajá. Jesús Acuña Lee. Sí, el de medio abajo. Exacto. A la derecha de él, ¿cómo se llama? Era la siguiente de Quino Argüelles. El güero, pero no me acuerdo. Melquiades, Mía Montoya, Melquiades está ahí. Melquiades ahí está también. Oscar, ¿de qué dice? Oscar Mejía. De la Cadena. Ah, Oscar de la Cadena. Ah, sí. Sí. Él era compadre de una mesa. Mira, arriba del lado derecho está Enrique Wenzel, el ingeniero Villaseñor. Mi compadre. ¿Qué te pasó, Enrique? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Ya ves por qué lo mandaban seguido a la torre? ¿Por qué perdía el volado? Casi 60 años, 58 años. Fíjate. 58, no manches, no manches. Qué bárbaro. Toda una vida. Esa es la inauguración del pájaro madrugador en la villa. Ahí está todavía Carlitos Salinas. Está el ingeniero Rojas, desde luego. Carlitos Salinas se fue a Puebla, ¿verdad? A Televisa Puebla. Sí. Allá murió. Está mi hermano. El chavalito. Che Valderas. El que sí sabía, ¿no? El que sí sabía de televisión. Él. ¿Pablo? Pablo Benchel. Pablo Benchel sí sabía. Sí. Ese sí sabía. Sí, ahí está el chaval. Ahí está el señor del Olmo, hombre. Armando, Armando del Olmo. Armando del Olmo. Oiga, el short. El short del Olmo. ¿Cómo se llamaba? Canseco. Canseco. Ahí todavía no le crecía la nariz a Rocha, mira. No, ya la tenía grande. Es que la foto es de frente, por eso no se ve. No se ve. Y hasta atrás al centro está mi padrino Andrés Díaz. Andrés Díaz Ayas. Andrés Díaz Ayas. Ay, y luego el Champing a la izquierda. Domingo Garza. Domingo Garza. Sí. Está Valderas también, ¿verdad? Sí, Valderitas está ahí en un lado del chaval. Está Pepe Mejía. Mejía, quédale. Está Víctor Fernández, está Mandujano. Alfredo Saldaña, a la derecha. Órale, Alfredo Saldaña. Cierto. Ese era hermano de Carlos Salinas. Carlos Salinas, sí. Ajá. ¿Por qué se apellidan diferente? ¿Eran medios hermanos? No, sino que era Alfredo Salinas Saldaña. Ajá. Pero no quiso tener problemas con Carlos. Ajá. Okay. Fue, él era director de Ernesto Alonso, director de cámaras de Ernesto Alonso, cuando llegaron a la fusión. Sí. Ahí está Rocha, el ingeniero Mesa, ¿es el ingeniero Mesa? Rojas. No, Rojas. Rojas, perdón. Rojas. Y esta foto es la noche anterior a que se inaugurara la Olimpiada, que ese fue otro récord del crucero. La primera señal, la color de una Olimpiada por televisión, la generó el crucero el 12 de octubre de 1968. Desde el Y Nacho en la central de video. Nacho. Fíjense. Uh-huh.
Así es. Mira, aparte de estar las transmisiones del Mundial de 1970. Hay fiestas en Guadalajara, que fue la sede que nos tocó durante el Mundial. A la derecha está Ángel Fernández, el señor Escopeta, está Charlie Miranda, está Zenobio, Enrique Ponce de León, Enrique Ponche de Ron, Pedro Moreno. Y este Mundial también el Crucero hizo un récord. Todo el mundo dijo que el Mundial del 70 lo ganó Brasil invicto, lo Ajá. cual no fue cierto. No. El Brasil perdió un partido. Ajá. Quedó 14-12 o 13-11, ya no me acuerdo, contra el Crucero en León. Ahí jugamos contra el Brasil, porque ahí estuvimos como 25 días grabando para TV Globo los entrenamientos y los comentarios de los brasileños, porque ellos estuvieron en León hospedados, no, en Guanajuato, perdón. Entonces, cuando terminó todo eso, Rocha les dijo, vamos a jugar, órale, y le ganamos a la selección de Brasil, no me acuerdo si 12-14 o 11-13, por ahí así, lógico, pero, nosotros con 15 jugadores en la cancha, ¿no? ¿Perdón? ¿Era béisbol? Uh-huh. 15 jugadores en la cancha. Fue un partido como de 25 minutos. Yeah. Víctor, nosotros ¿Dale? También jugamos un partido en Honduras. Claro, claro, sí. Y ganamos, bueno, quedamos empatados 1-1. Sí. Bueno, la verdad perdimos 2-0. Nos metieron un gol en el primer tiempo y otro en el segundo. La divertida que nos dimos ahí en el Estadio Nacional de Honduras, nadie nos las quitaba. Bueno, Honduras. Y hacían unos corajes los hondureños. No te metas en Honduras. Sí, no te metas en Honduras. No te acuerdes de cosas desagradables como la cachetada a ¿cómo se llama? Al enano por parte de Juan Dosal. No, eran cosas muy bonitas. Cuando le pegó Juan Dosal a José Ramón. ¿Qué tiempos? La primera que fue la tormenta, hubo también muchas anécdotas. Yo tuve la fortuna de platicar con Nachito López Tarso de una anécdota que sucedió en Valle de Santiago, Guanajuato, durante la grabación. Ajá. Parte de la trama era algo que le decía Nacho a Columba Domínguez. Ay, amor. Y ella enojada le daba una cachetada. Entonces corre videotape y le hace así. Entonces dice Ernesto, no, pégale. Pero es que tú pégale. Que se vea. Que se vea que estás enojada. Y otra vez, corre videotape, toma dos, toma tres, tomas. Como a la sexta toma, le dijo Nachito, tú pega, vieja, no hay problema. Pero es que Nacho, tú pega. Y en la toma 7-8, le ha puesto uno, pero de a de veras, que hasta la cara le volteó. Y Nacho, en lugar de hacer otra cosa, empezó a reírse. Pero fue una anécdota muy padre, porque la cachetada le duró varios días a Nacho en su cara. Eran profesionales. Una que hizo Pepe Morris, ¿cómo se llamaba? El archiduque Maximiliano y Carlota. Uh-huh. Grabamos con él en el castillo de Chapultepec. Ahorita no me acuerdo del actor que hizo de Maximiliano, pero se paraba junto a un cuadro que hay ahí enorme en el castillo de Chapultepec y eran idénticos. El señor Murray, Guillermo Murray, ¿no? Veías tú la foto en el cuadro que estaba ahí alto y veías al señor Murray y eran idénticos. Maquillaje. Un acierto de la persona que se encargaba del casting, ¿no? Sí. Como la otra, hicimos un programa que se llamó Zapata,
que lo dirigió Araiza, el productor fue Vicente Silva, y el Zapata lo hizo el señor Manuel Ojeda, y un día de él me voy a mandar un par de fotos, tuve el gusto de hablar con él y mandarle, y después él me mandó una tarjeta en agradecimiento, porque las fotos que tuve la fortuna de que me salieran bien, de don Manuel Ojeda como Zapata, se veían increíble. Él como Zapata. Muy parecidos los dos. Y pues era, no se sabe si era así o no, porque creo que en el tiempo de Zapata no había fotos. No, claro. ¿Qué dicen ahí? No la lees, Polo. En el tiempo de Zapata sí había fotos, ¿eh? Te hay una foto ahí muy, muy importante en Xochimilco con Villa y él cuando llegaron a México. Dice Gerardo Hernández, saludos amigos dinosaurios y Dino Classics. Amigos, yo trabajé en el Estudio B con Antonio Silva, Fidel Guzmán, los teníamos que ir a buscar a la campana. Abrazo. Gerardo Hernández de Grillo. Fidel Guzmán, fíjate. Roberto Abiel Nolasco, el Jarocho dice, saludos, excelente programa. Raúl Leal, saludos dinosaurios, Víctor, Polo, excelente programa, felicidades a los invitados, felicidades. José Trinidad Araujo, Pablo, decía hace rato de alguien que no se acordaba de Pablo. Juan Monroy dice, saludos amigos, dinos, abrazo gigante a los invitados, y luego ingenieros Toris, Nacho y Benzel. Yolanda Parra, el sobrenombre de Toris porque fue novillero. ¿Está bien? Ah, bueno, faltó Javier. ¿Qué, Javier? Javier Ortiz dice, buenas noches, un abrazo para Angie, para todos los dinos. Cuídense mucho, bendiciones. Gracias, amigo. Muchas gracias. Nos vemos el domingo, Javier, allá en ¿cómo se llama? En Puebla, la promoción. En Puebla y ¿qué? Los que quieran ir, ya saben, están invitados. Cuauhtémoc y Puebla va a ser el desayuno de todos los compañeros operadores de videotape que se reúnen cada 3 meses ahí en Cuauhtémoc. Vamos a estar los dinosaurios porque pues creo que tenemos que ir y cumplir con las obligaciones que nuestro trabajo nos exige. Así es de que a todos los operadores les invitamos a que vayan a ese desayuno. Hasta ahorita me parece, no me crean tanto, pero parece que hay 70 invitados. También nos están invitando, aparte, oye Enrique, por favor, recuérdame la invitación de Miguel Sabido. Es el sábado 6 de julio a las 12 del día en el Museo de Antropología. Va a dar Miguel una conferencia magisterial. Okay. Y antes que se nos olvide, hoy no estuvo con nosotros Carlitos Ramírez Soto. Esperemos que su señora haya salido bien de la operación. Saludos a Charlie. Desde luego que sí. Saludos, Charlie. Saludos, ingeniero, que su esposa tenga una muy pronta recuperación. Saludos, Charlie, un abrazo. Pues padres anécdotas, fíjense que estas anécdotas son las que hacen falta realmente, porque yo le digo a Víctor, ellos se saben más anécdotas porque convivieron pues más cerca hasta de la familia Azcárraga. Ustedes han de tener cuando menos una o dos con los familiares del señor Azcárraga o directamente con él. Nosotros ya muy poquito, porque ya el señor Azcárraga ya casi no iba, estaba en el yate siempre, pero teníamos con sus sobrinos, ¿no? Con los Bustillo, me recuerdo una de las anécdotas con... ¿Te acuerdas, Nacho, que había un porrista del Atlante, Lupe? Claro, que murió. Ese que murió. Echaba unos gritos en el estadio de la CEU. Cuando ganaba el América, empezaba a gritar, ¡Emilito, ganamos! Se veía en todo el estadio. Lupe era porrista del Atlante. No, yo les iba a comentar algo que nos sucedió en la central de video con el Tigre, con nuestro patrón. Andaba de moda eso de que
pasaba a alguien y le decía, pues estábamos todos ahí, algunos operadores, porque hay que recordar cómo estaba la central de video. La central de video estaba de este lado y de toda, y había una ventana enorme, un cristal enorme, y daba al pasillo donde estaban todos los controles de cámara de todos los estudios, del A, del B, del C, del EH. No, miento, el EH estaba durante el pasillo. Mira, aquí está Javier Robledo, Fernando Garrido y su servidor. Ahí está la central, la ventanita, mira, que daba al pasillo. Y ahí están los controles de las cámaras y el monitor, el master monitor, que está del lado derecho. Sí. Ahí está Fernando Garrido. Entonces, dime. No, que el centro está Fernando Garrido. El del centro está Fernando Garrido y el del lado izquierdo es Javier Robledo Torres y Ignacio Vázquez Montes. Los tres escuincles, ahí tenía yo que 19 años, 19 años. Híjole, pues tiene una foto ya bien. Y en este momento hay que recordar que soy modelo 36, ni viejo ni antiguo, clásico. Clásico, por eso. Sí, claro que sí. Déjame esa foto. Este es el cuarto de servicio de fresas número 4 de la casa de don Guillermo González Camarena. El que está, lo que está ahí es lo que decías tú, Toris, el probador de bulbos. El probador del bulbos. Y a Fernando Garrido, Javier Robledo y tu servidor le instalamos su laboratorio al ingeniero González Camarena en el cuarto de servicio. ¿Y abajo está el vectorscopio o qué es, verdad? No, ese era... No. Abajo sí está el osciloscopio. Sí, abajo. Abajo del probador de bulbos. Sí, abajo del probador. Sí, pero era del antiguo, que tenía la pantalla redonda. Exactamente, tenía su pantalla redonda. Son los primeros osciloscopios con los que trabajamos. Y esos agujeritos que están en la parte de arriba, ahí venía el frecuenciómetro, el voltímetro, el amperímetro. Todos esos. Sí. Qué padre, ¿no? Qué padre. Sindicato de Trabajadores. ¿Le puedes checar el año? Claro, 1959. 1959. Y eras el 813. Ahí era el 813. ¿Cuántos años, don Nacho? Era el operador 813 y Noé Alcántara era el 812. Ajá. Operadora. Este es. Ahí está Fernández, el tractor. Sí, el tractor. Víctor. Sí, y estamos ahí están los controles de cámara. Esos controles de cámara. Llegaba el cable de cámara llegaba ahí para conectar los controles de cámara y esos controles de cámara tenían dos salidas. Esas salidas, una iba directamente al estudio para el switcher, a la cabina de producción para el switcher y la otra se quedaba con nosotros para los monitores de las cabinas. De los monitores que le comentaba hace un rato, que era la cámara 1, la cámara 2, la cámara 3, el previo y el program y el del aire. Y estos dos son mis amigos, el tercero no lo conozco. El tercero fue tu compañero de escuela. Claro. Pues les voy a pedir que se despidan, mis queridos, a que esté Dino Classic, porque ya se nos fue el tiempo.
Que Dios los bendiga. Pues muchas gracias. Muchas gracias por todo, gracias por su invitación y gracias por a todos. Saludos y un abrazo. Gracias a todos. Perfecto. Muchas gracias, ingenieros. Muchas gracias, compañeros. Claudia Benzel, bendiciones y saludos a todos. Nos vemos el mañana viernes. Mañana está Jimmy Cure y Estrella con nosotros. Perfecto. Uy, qué miedo. Sí. Nos vemos a todos. Muchas gracias. Oye, perdón. Nada más una cosa que le quiero decir a Toris, ¿cuándo nos vas a platicar lo de tu casa que espantan, mi querido Toris? Ya aquí no, allá en México, allá en México, por eso la en Sayavedra. No, en ojalá. Allá, bueno, luego de ti. Espantan, pero no les entiende. Bueno, cuídense mucho. Namaste. You wrap it up.